Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chile vamos a hacer un nuevo episodio de Dragon Dogma. Un gran juego que dejé de grabar mucho tiempo, porque dejé de grabar, me pasa a veces que estoy en un juego y no sé, me olvido un rato de uno y voy a otro. A veces me pasa. Entonces, veamos. Lo que pasa es que no quiero bajar porque enviar, empuñar, disparar. Tengo que matar a estos tipos y realmente son una especie media complicada. Son una especie media voy a bajar nomás, voy a bajar, porque si no van a terminar matando a mi lo malo de todo esto es que son muchos. Yo no me acordaba, o sea, a ver, no me acuerdo aún. Ayudar. Ayudar. Entonces, no sé, chicos, ¿eh? A ver, vamos a... Está medio complicado esta parte, reiniciar. Oye, por último, no sé si realmente tengo como que el nivel necesario para poder matarlo. Mapa. Historia, misiones, equipo. Sí, ¿qué nivel soy? Soy nivel 6. No, vamos a esperar un rato. Voy a hacer alguna otra cosa mientras no me acuerdo cómo utilizar los objetos, porque claro, como les dije, dejé de jugar el juego usar bastante tiempo. Entonces para allá no es los gráficos. O sea, a ver, este juego es de Play 3, ya, los gráficos no dan esplendor demasiado, o sea, no es, no, digámoslo así, no es un juego que wow, qué gráficos tiene, me muero, no, lo es, pero es un RPG de mundo abierto muy bueno. Yo no sé, veamos. ¿Qué tienes? ¿Qué me dice? Entonces parece que su hija salió a buscar medicinas y cosas por el estilo. Voy a... Me las marcan en el mapa, así que eso es genial. Voy a ir a... A ver qué otra cosa tengo, la verdad no me... Me marcan en el mapa los lugares. Ok, eso de afuera. Lo que me marca aquí es el mapa regional, es fuera. Entonces
entonces voy a salir. Voy a empezar a subir de nivel de a poco porque como es un RPG necesitas ir ganando nivel. Yo ya me acuerdo haberlo jugado antes, nunca me lo llegué a dar vuelta, la verdad, no les voy a mentir. Pero avancé bastante. Campamento. Y esto es al otro lado. No va a correr. Y la verdad que como que irme a otros sitios más difíciles no es la idea porque me van a ganar, o sea. Si no puedo pelear contra los lagartos, estamos un poco complicados. Esos lagartos son fuertes y hay que cortarles la cola. Pero bueno, no. Entonces me marca ahí y ahora me lo marca al otro lado. Voy a salir. Voy a salir por acá. Ahí hay un pueblo y necesito un lugar. Voy a meterme en alguna de estas cuevas porque a subir de nivel, si no voy a poder subir de nivel. Acá hay unos hongos, esto me lo voy a ver. Todo eso hay que llevarlo. Bueno, mediante tengas este para cargar, ¿no? Te sirve para curar, creo que son las setas. Y no sé, no me acuerdo si esto se puede romper. Sí, se puede romper. Y ahí hay alguien, si se dieron cuenta. Unas arañitas. Unas arañotas. Entonces, yo no. Ahí está Inge. Ahí lloro. Vamos a agarrar todo. Orito, mucho orito. Agua. Entonces, si se preguntan por qué busco de todo, por si acaso, porque como es un RPG, vamos a necesitar mucho dinero cuando queramos actualizar a comprar nuevas armas o nuevas cosas para nuestro equipo. Si se dieron cuenta, rompió eso igual. Bueno, creo que eso es lo que hay por ahí nomás, no hay más. A revisar. Ok, no hay nada. Entonces, igual hay que tener mucho cuidado. Ok, flecha, bla bla. Entonces, ya, me tinca que ya sé dónde es esto. Vamos a ir al otro lado, la verdad. Creo que ya sé dónde es. Creo, no estoy seguro, pero creo. Me parece que es por acá. Al inicio
cuando uno llega. Cuando uno llega a salir por la puerta de este lado. Me pareciera, no estoy seguro. No. Yo, entonces, si no es ahí. Me estoy desapareciendo, Dios mío. Veamos, si no es ahí, entonces no me acuerdo dónde es. Marca esa. Cueva estalactita. ¿Qué es eso? Sendero. Es un raro, un poco raro. Yo creo que ahora que estoy filmando episodios más largos, voy a poder grabar más rápido el juego, la verdad, porque con episodios pequeños son demasiados episodios. Eso es lo que me pasaba antes, que por eso es que me aburrí y dije no, voy a empezar a grabar episodios largos, porque la verdad en serio, chicos, entonces todo esto lo voy a aceptar ya. ¿Por qué? Porque te van a dar plata. Por ejemplo, me piden uno que es bien fácil, que es matanza de gaviotas, me dicen. Y la matanza de gaviotas son matar gaviotas, ¿no? Así que me voy a ir a la ciudad al otro lado y voy a ir a matar gaviotas. Me dan experiencia y me dan plata. Después los lobos, las arañas. No. O me puedo ir acá incluso. Deberían de haber gaviotas por acá. Y no son muchas, son creo que 10. Playa o mala. Hasta el momento no veo gaviotas, pero deben estar por ahí. Los jarrones no sé si sean útiles, la verdad. Aquí hay como que te dan misiones de todos, en serio. Yo una vez, creo que había una misión de matar conejos también. Probablemente ya la vimos en los episodios anteriores. Mira, peces. ¿Se dieron cuenta? Oh, miren. ¿Vieron eso? Ahí hay mineral.
Salmones. Plata. Veamos. Entonces tengo que practicar y ver qué voy a hacer, la verdad, porque aún no lo sé. Aún estoy en el adyacente, en los tablones que hay por todo quien se anuncia misiones. Tareas a ver, puedes revisar. Sí. Quiero encontrar gaviotas. Una botella. Voy una gaviotita. Gaviotas. Yo no quiero matar gaviotas. Yo solo quiero jugar con las gaviotas. Misión actualizada, dice. Veamos. Estado, misiones. Mata gaviotas. Ok. Entonces, ¿qué otra misión tengo? Alguien colgó un tablón completa para ganar lo que estaba aparte. Rotre, sí, claro. 8 arañas. 10 lobos. Estoy nivel 7, ¿no? Guardar y continuar. Tengo un pequeño problema, no tengo nada de defensa. Entonces probablemente, y tampoco tengo unas buenas armas, entonces probablemente necesite comprar algo normal, ¿no? Ni siquiera decente. Yo no me acuerdo si aquí había alguien que le vendía algo o no, la verdad. Garras. Entonces yo no... Aquí, ese, claro, esa es una tienda. Fíjense, aquí sale, pero no vive nadie, no hay nadie. Puta, es que matar esas weas con esta mierda, no. Bueno, voy a salir, porque matar, o sea, a ver, no va a ser posible matarlo con lo que tengo. Es como ilógico pensar de que con lo que tengo voy a matar a eso. En serio. Ok, acá hay goblins. Entonces vamos a matar al goblin. A ver si ganamos algo de experiencia. ¿Qué es lo que más necesito? Necesito... ¿Dónde está? ¿Dónde? Había uno, acá hay otro. Se emocionan a un nivel dios. Entonces... Necesito de alguna forma ganar plata, o sea, ganar experiencia, ¿me entienden? Porque si no, por nivel o por
O incluso por sets no voy a poder. Fragmento o perla. Ya, vámonos. Veamos, pero tampoco tengo un árbol, una bla 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 bla. Lo vuelvo a repetir 500 veces, bueno. Una rama de, no me acuerdo, la verdad, de rango, eso es rango. Magia, fuerza. Por eso tengo bastante magia, tengo menos. Entonces, no tengo un árbol de atributos, me parece que no. Como les digo, no me acuerdo de muchas cosas, así que voy a seguir mi camino hacia allá y veamos qué es lo que va a pasar, la verdad. Aunque sea, ya elegí un par de cositas y con eso vamos a poder. Voy a guardar igual. Bueno, perfecto, vamos. Entonces, yo aquí, supongo que aquí no venden nada. No venden nada. Lo que pasa es que con lo que tenemos no vamos a lograr nada, chicos. Nada, nada. Absolutamente nada. Vamos a ver. Entonces, tenemos esta subida acá. No voy a, o sea, quiero ver solamente qué hay allá. Acuérdense que irse muy lejos es peligroso, así que no. Tengo una visión de unos lobos. Si encuentro por ahí unos lobos, sería genial. Oh, lobitos, ok. Eso es perfecto. ¡Wow! ¡Mierda! De arisen, yo soy el arisen. Ven, vengan, vengan. Vengan con papito. ¡Oh! ¡Mierda, bon! ¡Ayúdenme! Cúrenme, si no, ¿cómo? Cúrame, cúrame. Están comiendo. Corra. ¿Cómo? Me están comiendo, weón. Cúrame. Pero me están comiendo. Entonces no me acuerdo cómo tirar los consumibles. Me están curando. No me acuerdo cómo tirarme los consumibles, así que no, pero esos son curativos. Yo necesito un poco de salud. Ah, ok. Ahí me dice que me está dando. Entonces, si lograra matar. Si lograra matar a los que me pide, que no son muchos. No sé cuántos me pide, la verdad. ¿Qué, pero los maté a todos? No. Se me olvida que correr
correr es con este botón. Me olvido, se me olvida. Un lobito. Bueno, igual me curaron. Si no tuviera estos curanderos a Ingrid y a Rocky, estaría cagado. Entonces, ¿puedo ver cuántos me faltan? Son 10 o 7. O si encontrara esos que me faltan, sería lo mejor. Pero no va a caer esa piedra, ¿no? Y ahí veo gente arriba, no voy a ir para allá. Fíjense que hay una piedra ahí. No sé por qué tengo esa impresión de que lo van a tirar y vi a un tipo parado ahí arriba. Así que no voy a ir. No voy a ir, voy a grabar y voy a volver en un par de minutos. O sea, voy a entrar a la cueva, salir de la cueva y volver. Generalmente eso hace que se vuelva a regenerar los monstruos que habían acá. En general, no estoy seguro. Igual hay una visión de arañas, así que si es que hubieran arañas acá de nuevo, sería genial. Que no sé si suena descanso. No sé si volverán a ver. No, ya no. No, entonces quiere decir de que no van a aparecer los lobos allá. Entonces, si acá no hay arañas, probablemente allá no hayan lobos. Voy a ver, bueno, voy a probar, no pierdo nada. Si escuchan unas pelotitas, es porque Zen está jugando con las pelotitas. Se los digo al tiro, lo van a escuchar. Zen está ahí jugando con las pelotitas. Entonces, probablemente ya no hay lobos, ¿ven? No, ya no hay lobos. Sí, bueno, no, nada que hacer. Vamos a irnos acá. Voy a caminar normal. Vamos a gastarnos todo la corredura. ¿A quién le hice? Escuché un Kiblen. Oh, bandidos. Genial, ya, vamos. Wow. Verga, weón. ¿Vieron eso? Me tengo que alejar porque no me conviene. Wow, miren, un mago. Un maguito. ¿A dónde? Este es una especie de asesino, así que ataca mortíferos. ¿Me vas a pegar a mí o contra quién estás? Quiero saber. Yeah.
Vamos, vamos, vamos. Dame unos 108 de experiencia. Y creo que me faltó uno. Sí, creo que me faltó uno. Este. Wow, mató al guardia. Y ahí está. Fíjense. Pero chicos, ya estamos con el tiempo. Voy a matar a este bandido. Y lo voy a dejar hasta acá el día de hoy. ¿A dónde? ¿Dónde Wolf? ¡Wolf! Entonces espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse al canal, chicos. Acá arriba déjenme likes, comenten bajo el video y los vería en un próximo episodio. ¡Wow! Ese tipo es gigante, vamos a matarlo. Si me dieran eso. Pero no votó nada, solo murió. Entonces eso, chicos, ya saben, suscríbanse, por favor, apóyenme, comenten el video, déjenme likes, cuéntenme qué les parece. Wow, ok. Esto sí va a ser lo último. Voy a atacar a este arquero. Vamos a ver. Lo curó. Hay alguien ahí que lo anda curando. ¡Qué locura, weón! Ok, el mago. El mago. El mago es el primero. Sin mago no pueden hacer nada, así que vamos a matar al mago. Pero weón, salgan. Entonces yo la verdad que tampoco es que podamos contra todos ni el 8. Entonces, tengo que chequear bien porque no sé cómo elegir. Vamos a matarlo.
Y la misión debería completarse, la verdad. Con este, seguro. O sea. Entonces, bueno, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Cuídense, ya los veo. Suscríbanse, déjenme likes, comenten bajo el video. Los veo pronto. Ahora no puedo grabar. Bueno, cuídense.